En definitiva, para Nabokov, el recuerdo tiene mucho de ficción y de engrandecimiento o empequeñecimiento. No sin cierta sorna, el narrador de La Dádiva, que es otra de las novelas de Nabokov, lo original es The Gift, por ejemplo, señala los buenos datos biográficos que se rescatan de un escritor siempre a posteriori. Esto es muy bueno porque esto ya en historia es como una línea en la cual la historia la hacemos con base en como en el efecto posterior. Es decir, la vida de Jesús, o la infancia de Jesús era un niño precoz, un niño pues discutía pues de tú a tú con los escribas, que igualmente con Simón Bolívar, ¿no? En el 90 yo me decía, no, yo leí las notas de los estudiantes y yo me dije, aquí hay una teoría que no se conoce, que es muy fecunda, yo quiero que se conozca. Y empecé con el proyecto de publicar. Pero entonces, después de estos años y después de terminar este libro, ahora es que yo me doy cuenta que este proyecto era muy ingenuo, porque se trataba de escribir, es decir, de transmitir por escrito algo que se había dado por oral. Y yo, por supuesto, no tenía ninguna, en la época no tenía ninguna reflexión sobre lo que es la diferencia entre oral y escrito. Desde el punto de vista de mi área de investigación, que es la adquisición de segundas lenguas, yo creo que un profesional debe aprender el idioma que quiera. O sea, en ese sentido, hay libertad y coincido con lo que han dicho mis colegas. Y para poder tener ese estatus de bilingüe o multilingüe, es muy importante que nuestros profesionales tengan una buena formación en español, que es algo que desafortunadamente la mayoría de nuestros currículos en la universidad está dejando de lado. Y estamos graduando estudiantes con buen nivel de suficiencia en inglés y francés, o inglés o francés, como es el caso de la escuela, pero a veces con muy pobres competencias en español. Seguimos con el inglés pues por las razones que tenemos, sí, pero creemos que de pronto ahora se nos van a abrir muchas puertas económicas con Brasil, y posiblemente pues si hay un diálogo político, digamos así, podríamos tener en nuestros currículos, por qué no, algunos cursos de portugués. Y Francia también en este momento tiene algunos contactos con el gobierno colombiano, entonces también se podría incluir en el francés. Si nos devolvemos hace unos años, acuérdense que los que estudiamos por allá en el 70 y algo teníamos que ver francés en el colegio. Sí, eso se debe también a las razones políticas de ese momento. Digamos que hay un acuerdo frente al hecho de que no se puede negar la visibilidad y el estatus del inglés como una lengua internacional, que tiene, digamos, que unos efectos en las relaciones económicas, culturales, académicas. Y que digamos que hay un desacuerdo frente a la posición del gobierno en su noción de bilingüismo como inglés-español únicamente, cuando se podría, digamos, que mantener o fomentar el aprendizaje del inglés y de una lengua adicional que podría ser cualquier otra, como lo decía Adriana, la lengua que quieran los estudiantes, o como decía María Elena, la que necesiten para algún propósito instrumental.